Veshu Sha aproximándose de la tierra. Desde Argentina, de todos los argentinos que están acá también, vamos a mandar un saludo para los argentinos que también están en casa. Yo creo que les gustaría estar acá con nosotros. Y para empezar, yo quiero decir una cosa pequeña para las personas que tienen un objetivo en la vida. Tengamos un objetivo claro. El viento nunca es favorable cuando no hay rumbo. Un hombre puede triunfar en casi todo por lo que sienta un entusiasmo ilimitado. Esto es muy importante. Hay que creer, hay que sentir ganas de hacer y de ser alguien en su vida para poder conseguir su meta. Y para todos ustedes que llegan cerquita de mi corazón, cerquita de todos nosotros acá, con ganas de ser feliz, llegue más, porque nuestro programa está empezando ahorita mismo. Buen día, buenas tardes, un hola para todos ustedes. Olé, olé, olé. Este nene es un chico, es una chica. Para ver si tiene punto en nuestro placar, si va a ser chico o chica. Mira bien la carita. Déjame ver. ¿Es que es qué? ¿Es un chico o es una chica? Chico. Chico. Chica. Entonces venga acá. Los dos. Vamos a ver juntos. Si es un chico o si es una chica. Azul si es chico, rosa si es chica. Y va a ser junto a nuestro tanteador
ole, ole, ole. Yo quiero ver esa manera de bailar. Azul. Punto para los chicos. ¿Quieres saludar a alguien, chico? ¿Quieres saludar a alguien? Un beso para mi mamá y para mi abuela. Muy bien. Para el padre nada, ¿eh? Un punto para los niños, nada para las niñas. Pero estamos empezando ahora. Y vamos a ver cómo va a estar nuestro toqueador hasta el final del programa. Volvemos con mucho más. Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. Brinca, brinca, palma, palma. Y danzando sin parar. Un pasito para el frente. Y un pasito para el frente. Tribuna, qué lindo ver todo el mundo. Cuando ellas hablan que tienen que ir un poquito para atrás, por favor, vuelvan a sus lugares para poner el escenario adelante. Y los chicos que tienen máquinas fotográficas y quieren tener una foto conmigo, por favor, acá en la parte blanca, vamos a hacer una fila, uno del lado del otro. Mirando a la tribuna, mirando a la tribuna, y ya dejen sus máquinas fotográficas listas para foto. Guatemala y Panamá, a todos ustedes que están viendo nuestro programa ahorita mismo. Y quiero decir muchísimas gracias a todos los abuelos, que yo sé que tienen muchos que vienen a nuestro programa, con sus nietos, con sus hijos también, sentados, la familia toda. Muchísimas gracias por la compañía, ¿eh? Y un saludo también de nuestra tribuna para las personas que yo sé que están en casa y después cuando van a ver el programa decir, mira papá, mira la papá, mira mamá, mira mi vecino. Entonces vamos a saludar a las personas que están en casa y van a ver a todos ustedes. Y ahora vamos a jugar con sentarse en la cosa. Ya sabes cómo es el juego, voy a explicar. Tenemos acá María Laura representando las chicas. Silvia, qué cabello, ¿eh? Dios te bendiga. Silvia, Eugenia y Pamela y Jimena representando las chicas. Los chicos tenemos Juan Manuel, Tomás, Esteban, Diego y Hernán. Cuando yo pite, van a hacer una corrida en vuelta de las sillas y cuando para la música hay que sentarse, pero sentarse bien en la cosa. No puede sentarse acá o allá. Sentarse bien en la cosa. Quien no siente en la cosa va a salir, ¿cierto? Entonces, uno, dos y... ¡Oh, oh, oh! ¡Alea, Pamela! Salió Silvia. Y Tomás también. ¡Vamos, vamos, vamos! Se cuenta que soy una vaca madrina. Quiero ser tu hermanita. ¡Ora, ora, ora! Diego salió, Diego. Hazte cuenta que soy... Y María Laura también. ¡Vamos, vamos, vamos! Con mi magia y nada más, y en el aire de bondad. ¡Uy! ¡Gotoso! ¡Ay, Erna! Y Jimena también. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, oh! ¡Sin las manos, sin las manos, sin las manos!
quedarse, pero en él no. Vamos a ver. Oh, oh. Sin las manos, sin las manos. Ahora. Ahora no, ahora él, ahora él. Está bien, Esteban, salió Esteban. Vamos a poner la silla acá, Eugenia. Acá, 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 que está más limpio. Vamos, entonces, vamos, vamos, vamos. Con la mano para atrás. Eugenia y Juan Manuel. ¿Quién va a ganar, chicos? Espera, espera, espera. Va, 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 va. Ahora, punto para las chicas. Y un besito para quién, Eugenia. Gracias, Eugenia. Un punto para los niños, un punto para las niñas, empatado, ¿eh? Uno a uno para desempatar el próximo bloque. Y un besito a todos de Puerto Rico y Honduras. ¿Qué tal la tribuna cantando conmigo? ¿Puede ser luna de cristal? No vengan adelante hasta que el escenario salga. Salvador y Ecuador están viendo nuestro programa ahora. Muchos besos desde Argentina. ¡Y Argentina querida! Y ahora vamos a jugar. El juego es Guerra de Almohadas. Tenemos Sergio jugando con Gonzalo y también Paola jugando con Ivana. ¿Ya sabes qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Tengo que ir a agarrar y tengo que subir, tengo que pegarle con los almohadones. Y si me caigo, tengo que subir otra vez. Y quien consigue quedarse por más tiempo acá arriba va a ganar. ¿Bien? ¿Quién va a empezar? Tom, venga, Ivana. ¿Puede ya estar acá más adentro? Bien.
y vamos a poner un poquito de glu glu, más glu glu acá en medio, acá, acá, y ahora 1, 2 y Chucky está ganando, Chucky está ganando. ¡Ah, 4, mira! ¡Ay, Ivana! ¡Hace la prueba! ¡Oh! ¡Yo soy de Reyes! ¡Chico es el vencedor! Un punto y hay nuestro tanteador para Gonzalo y vamos a ver con Sergio y Paola. Venga más, espera. Gracias, cariño. Espera. Entonces, 1, 2 y... El chico, y ahora, 2. 2 veces, va Paola, va Paola. 2. 2 veces la chica. 3 a 1. Vamos Paola, vamos Paola. No, 3 a 2, perdóname, 3 a 2, calma, 3 a 2, 3 a 3, 3 a 3, empatado. Espera, espera, para desempatar un poquito más, Sergio, suba, suba. Esto, Karina, gracias. Entonces, más 10 segundos, ¿ah? Vamos, vamos, 1, 2, 3, punto para la chica. Punto para Gonzalo y punto para Paola también. Gonzalo, un besito para quién? Para toda mi familia, para mi abuela de rancho. Para nadie más. Paola. Un besito para mi mamá, para mi papá y todo cuarto A de Platerillo. Ay, ay, ay. 2 a 2 en nuestro tanteador, ¿eh? 2 a 2, pero volvemos con mucho más, incluso para desempatar, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Concurso Paquita 92.
todas las niñas entre 12, todas las niñas entre 12 y 15 años que quieran ser paquitas deben mandar dos fotos, una de rostro y una de cuerpo entero, con todos los datos, peso, altura, color de ojos, color de cabellos, edad. Todo esto acompañado de una carta diciendo los motivos por los cuales quieren ser paquitas. Pero atención, las fotos con los datos y la carta deberán ser enviadas al canal de televisión local por donde pasa nuestro programa. En cada país se elegirá una paquita y un gran final que será aquí en Buenos Aires en nuestro programa se elegirá la Super Paquita 92. La Super Paquita tendrá un contrato por un año con Xuxa Producciones, un coche, joyas, eso entre otros grandes premios. Y me representará en los lugares y ocasiones en que yo no pueda estar presente. O sea, va a trabajar mucho. Ser paquita no es una cosa fácil, pero es muy bueno. Y si tú quieres ser, hay que escribir. No se olviden, yo voy a leer después más tarde si quieren. Muy atentas todas las chicas de todos los países donde nuestro programa está pasando. Incluso acá en Argentina, en Perú, que ya tenemos una paquita, en Chile, que ya tenemos una paquita también. Porque esta es Paquita 92, esa es la Super Paquita. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a jugar con el tema es... En nuestro juego tenemos Leticia y Ramiro. Ramiro representando los chicos y Leticia representando los chicos, las chicas. ¿Ya sabes cómo es el juego? ¿Qué tiene que hacer Leticia? Vos pones un objeto y nosotros tenemos que hacer una historia sin parar. Tenemos que empezar a contar la historia. Sí, y el tema, el mejor tema va a ganar, ¿está bien? No puede hablar, esperar que yo tome el objeto. Va hablando, ponga su imaginación afuera. ¿Está bien? Vamos a empezar con Ramiro. Ramiro, el tema es... perro. El otro día fui con mi mamá a la veterinaria a comprar un perro porque yo quería un perro. Y después el perro se comió una manzana que compramos en el supermercado porque tenía mucha hambre. Después cuando fuimos caminando tuvimos que llamar por teléfono a mi casa para avisarle que estábamos bien porque habíamos tardado mucho tiempo en ir a comprar el perro. Después más tarde, cuando llegué a mi casa, tuve que regar las flores porque las flores estaban secas, entonces le tuvimos que poner mucha agua. Y después, como... Bien, ahora vamos para Leticia. Leticia, no puede parar, ¿ah? Y el tema es pan. El otro día mi mamá fue a comprar pan porque no había. Y bueno, fue a comprar pan y trajo galletitas. Después mi hermanita tuvo ganas de hacer pis y fue a hacer pis en la pelera. Por eso mi mamá la llevó al baño y bueno, hizo en la pelera. Después mi papá fue a agarrar la pistola para jugar con mi hermano. La pistola de juguete y empezaron a jugar. Después mi hermana se fue a comprar un chupetín porque tenía ganas de comer un chupetín y por eso después mi papá se puso a pintar la casa. Vamos a ver la opinión de la tribuna, ¿chico o chica? ¿Ah? ¿Chico o chica? Manos arriba para chica. Abajo, chico. Más chica. Oh, Ramiro. ¡Punto para las chicas! Leticia, un beso para quién. Para mi mamá, para mi papá, para Leti, para Juni, para... Tres puntos para las niñas, dos para los niños. ¿Sabes qué? Cuando empezó el programa, yo vi, tiene muchas personas hoy en la tribuna que está cantando, participando, pero yo vi en mi lado izquierdo una persona que estaba con cartel y así con la mano.
Venga acá, quiero presentar a todos ustedes. Yo pedí para bajar, para estar cerquita de nosotros. Y entonces tenemos, ¿cómo se llama? Carlos. Tenemos la visita de Carlos hoy en nuestro programa. Tres nietos, allá hay una nena, Daniela. Hacele hacer seña. Y después tengo acá a Emanuel y María Soledad. Los traje porque era el deseo de ellos todas las tardes. Viven viendo a suya. Y traen cartitas también. Esto fuera del usual. Gracias. ¿Y sabes cómo ha aprendido? Ah. Por televisión, porque todas las letras que enseñamos acá por televisión, los chicos también vuelven volando del colegio para ver el programa. Yo creo mucho en Dios y Dios hace estas cosas. Gracias. Eso es algo extraordinario. Gracias. Eso es lo que habla la tribu. Es un ser especial. ¿Qué? No. Vuelve. De repente nada que no cumplirá hasta que un día te está ahí contigo, en tu casa, contigo, se quita de ti. Volvemos. Defendiendo y agarré en el Pantanal. Enseguida yo viví una historia de amor sin igual. Cada día una aventura, la lectura nos permite viajar. Ese regalo que ya hace tiempo que quiero dar y hoy quiero dar y voy a dar. Es un equipo de audio, pero es un equipo de audio con todo, ¿viste? Tiene absolutamente todo. Casi habla solo, así. No, no habla solo, ¿no? Pero si pone el cassette va a estar perfecto. Puede poner dos cassettes, puede poner compact disc. Puede poner, bueno, tiene radio, tiene todo. Y yo pregunto, ¿quién quiere ganar esta cadena de radio? Pero, ¿quién no tiene y quiere ganar? ¿Ah? Porque alguna persona ya tiene, no. Tiene que ser la persona que no tiene. Que no tiene y quiere ganar. Déjame ver. Antes yo elegí un chico y ahora quiero elegir a alguien de la tribuna. ¿Ah? Pero ¿quién no tiene? Las personas que están con la mano arriba es porque no tiene el radio, la cadena de radio. Ah, Dios mío, ¿qué yo hablé? ¿Qué dije? Cadena de radio. Es que en la España es cadena de alta fidelidad. Bueno, eso no es. Entonces no voy a quedar de rodillo. Que en español es cadena. Es que acá en Argentina es equipo de radio. Déjame ver. Pues la persona. La señora que está de rojo. Sí, venga acá. La señora. Ah, pero no tiene, la señora no tiene una cadena. ¿De verdad que no? El señor que está adelante. ¿Tiene? ¿Tiene una? No, en equipo de radio, no tiene. ¿O tiene? Señor, ¿tiene un equipo de radio igual, sí o no? No, venga acá. Equipo de audio, pero cadena, yo aprendí cadena de audio. Allá en España. ¿Cómo se llama? Guillermo.
Guillermo. Escucha, acá nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 casitas y tenemos gusanitos acá adentro. Pero uno es el gusanito de la suerte, que tiene el pelo negro y está bien trajado. Los otros no tienen traje, está con la lengua para afuera. Tiene que sentir cuál está el gusanito de la suerte y elegir. ¿Quién puede sentir como el número que quiere? Dos. El número dos. ¿Crees que está el número 2? Puede poner la mano arriba para sentir que yo sé que tiene vibración. 4, 3, 1. Número 1. El señor no tiene el equipo de audio, ¿tiene? No, no tengo. No tiene. ¿Quiere tener uno? Pero mucho, ¿quiere tener mucho uno? Uno, uno. ¿Pero quiere mucho? Sí, sí. El número uno, vamos a ver. La tribuna, ¿piensan que es? Muchos piensan el 2 y algunas personas el 4. ¿Quiere cambiar? Bueno, el 2. Dos. Dos. Algunas personas en el 4 y algunas 3 también, pero entonces vamos, quiere abrir el 2. No quiere sentir más, quiere el 2. El 2, ¿de verdad? Buena suerte. Y puede abrir, pero con mucho cuidado. Acá. ¡Oh! ¿Quieres saber dónde está? El 3, y no ha intentado el 3, ha dicho el número 1, el número 2, 4 más, pero no el 3. Gracias. Pero yo quiero dar esto, El clavo. Quiero dar hoy. El clavo. Él es el señor que está de amarillo, de chico. Ven acá para ver si puede conseguir ganar. El clavo es así, ya sabes, tiene un martillo, tiene que poner el clavo adentro. ¡Cha! Pero una chance solamente. ¡Cha! El segundo clavo, ¡cha! El tercero clavo. Vamos a ver si puede conseguir. Tenemos acá. ¿Cómo se llama? Carlos, por favor, Carlos. Mucho gusto en conocer. Es una chance. Es difícil, pero puedo conseguir, ¿ah? Por favor. ¡Ay! 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 No se fue. Pero casi, ¿ah? Casi, Carlos. Gracias. Qué lástima. Pero no fue. Yo no puedo dar. Así quiero dar, pero tiene que ser cierto. Una otra persona. Una otra sola, quiero dar hoy. Hoy quiero dar. Yo sé que no tengo más tiempo, pero quiero dar. Una mujer valiente. Que no tiene el equipo de audio y quiere jugar. La señora que está adelante, acá. Esta. Venga acá. Por favor, señora. Sí, pero tiene que ser así, ¿sabes? Una cosa, no puede dejar el martillo acá como las personas hacen, tienen que poner acá arriba, por favor. La mano acá, así, y está bien, no así de cerquita, más arriba. Una chance, la mano arriba. Intenta. No sé. Gracias. Ah, está bien. Yo quiero
último día, ¿eh? Mañana es el último día. Bueno, ahora yo quiero mandar muchos besos para Alba Torres del Torres del Paraguay y también para Estefanía Carvajal de San José, Costa Rica, para Erika Arriaza de Managua, Nicaragua, para Frank Tubrit de Nueva York, Estados Unidos, para Graciela Fajardo de Juan de la Casa. Nueva York, yo hablé, es como es, no, Nueva York. Managua, yo hablé como Managua. Bueno, yo no viví en Managua o Managua, entonces yo no sé, ¿sabes? Allá en Brasil solamente tiene nombres así, Bahía, São Paulo, Rio de Janeiro, perdóname, managüenses. Bueno. Entonces, nuestro tanteador, 3 puntos para las niñas, señor, 3 puntos para las niñas y 2 puntos para los niños, 3-2, y las niñas ganaron. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. El besote hoy va para un adulto que bailó mucho el programa todo. Y el besito. El pueblo sonríe feliz. Mi mundo es total fantasía. Déjame ver para quién me voy a dar el beso. Es por ti. El sol despertó de infinito. Está bien, está bien. De este lado es el orden del corazón. Que te lo quita por ti, mi pajito. Cantemos juntitos. Eo, eo. Eo, eo. Eo, eo. Oh, 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 oh. Esta animadora, esta presentadora que tiene el programa, que tiene la tribuna más alegre del mundo, los bajitos más alegres del mundo, el programa más colorido del mundo, el programa más grande y mejor del mundo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Llamóme? Muchos besos, 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 besos y hasta siempre. ¡Chao! Y en tu aventura de ser, sabrás que este viaje más lindo se hace si la felicidad tenemos fe. Gracias por la participación de todo el mundo, todas las personas que estuvieron con nosotros este ratito de tiempo en casa, acá con nosotros. Muchísimas gracias. Y no se olviden, la distancia no existe cuando las personas se quieren de verdad. Te quiero mucho. ¡Chao! Todos los niños tienen derecho a la alimentación, habitación y asistencia médica adecuada para ellos y su madre. Derecho al amor y a la comprensión por parte de sus padres y de la sociedad. Derecho a la educación gratuita y a la diversión.